Bueno, tenemos nuevas noticias aquí en la Fundación Merced para aquellos jugadores, aquellos chicos y sobre todo en el programa Profesional Inmersión. Pero para que nos hable un poquito, relate rápidamente las nuevas noticias, tenemos al entrenador y manager de lo que es el programa Profesional Inmersión, el profesor Ricardo Mendoza. Profesor. Bueno, estamos en el mes de enero y tenemos nuevas noticias aquí en la Fundación, siempre noticias alegres que nos hacen tener mucha ilusión, ¿no?, en nuestro trabajo. El presidente de la Fundación me comunica el día jueves o viernes que el representante de la Fundación Merced en Grecia y en Polonia quiere jugadores nuestros que han venido a ver a principio de temporada. Le hemos ido mandando informe y esto era para finales de junio, finales de mayo, pero por lo bien que lo ha estado haciendo, se precipitó un poco todo y quieren que vayan a hacer pruebas ahora en esta semana. Entonces, yo creo que nadie mejor que ellos para explicarle un poquito cómo ha sido su vida aquí en la Fundación. Pedro Arce viene de México, se incorporó justamente este año, sin embargo hizo su pasantía también en un equipo de Irlanda. Cuéntanos tu experiencia aquí en la Fundación Merced, Pedro. Pues yo llegué hace 4 meses, pues la he pasado muy bien, me han enseñado muchas cosas, he aprendido muchas cosas de la Fundación, la gente muy bien aquí y pues listo para irme. Bueno, ¿estás listo para dar ese salto al profesional? Sí, estoy más listo que nunca y si Dios quiere que todo salga bien. Bueno, tienes dos oportunidades en Grecia y en Polonia. Vas a ir con el representante de la Fundación a Grecia y también con un representante de la Fundación a Polonia, hacer estas pruebas que ya la gente pues de estos equipos de primera división han pedido y que hemos adelantado, como bien decía el entrenador Ricardo Mendoza. Tú estuviste en Irlanda y también hiciste un campus allá y estuviste en primera división jugando con un equipo de primera división. Sin embargo, la Fundación no quiso que te quedaras allá, sino que te estuvieras un poquito más entrenando para dar este salto importante tanto para Grecia o para Polonia. Sí, yo me tuve la opción de quedarme en el Newry de la Premier de Irlanda, pero la Fundación me dio esa opción para quedarme aquí y conseguirme una mejor opción, que creo que es esta, y pues a ver qué pasa. Pedro Arce, un aplauso para él, que se va y le deseamos la mejor de la suerte. Gracias. Y ojalá que se te den todos los sueños, como todos aquellos que vienen acá a la Fundación Merced, justamente a este programa profesional, que es el programa Inmersión. Carlos Vinicius, ya Carlos Vinicius ya tiene uno de los más veteranos también aquí en la Fundación, y que ahora se le presenta la oportunidad de demostrar todo lo que ha aprendido en el programa profesional, tanto en Grecia como en Polonia. Sí, es verdad. Bueno, estoy muy contento con la oportunidad que está me dando. Soy uno de los más viejos que están aquí, 9 meses. Y espero hacer un buen trabajo allá y ojalá me quede. Bueno, tienes dos oportunidades de quedarte. Una puede ser en Grecia o puede ser en Polonia. Sí, es verdad. No, lo que quiero ellos, a mí me da igual el sitio. Quiero. ¿Qué has aprendido aquí en la Fundación después de estos 9 meses, Carlos Vinicius? Ah, muchas cosas, las formas con que se trabaja no es igual, tampoco Brasil o otro sitio, no, aquí se trabaja mucho, es muy intenso los entrenos, las personas, muy buenas personas y muchas cosas. También tuviste la oportunidad de quedar en un equipo en Irlanda y también pues igual que le sucedió a Pedro, pues desistimos de esa idea, decidimos que necesitabas madurar un poco más y ahora se te presenta esta gran oportunidad, o mejor dicho, dos grandes oportunidades de quedar en cualquiera de estos dos equipos de primer nivel. Sí, es verdad, tenía la opción de quedar allá, pero no sé, pero creo que la mejor ha sido estar aquí, trabajar un poquito más y ahora a ver qué pasa. Bueno, muchísima suerte. Un aplauso también para Carlos Vinicius, pues que va a estar probando en los equipos tanto de Grecia como en Polonia. ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo, ¿de dónde vienes? De Toledo, España. De Toledo. ¿También tienes cuánto tiempo aquí en la Fundación? Llevo 3 meses. 3 meses. ¿Y qué has visto tú aquí en la Fundación? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has realizado? Cuéntanos un poquito. No, pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque aprendes en todos los sentidos, tanto en el juego a nivel táctico como el compañerismo, explotas al máximo tus habilidades y la verdad es que estoy muy contento. Contento. ¿Y ahora la oportunidad que se le presenta a Carlos Vinicius y a Pedro? Bueno, pues estamos todos muy contentos por ellos, que creemos que se lo merecen, no solo por lo buenos que son, sino por lo que se entrenan, se esfuerzan
y siempre dan todo. Bueno, hace poco también Héctor, Gabriel y Andrew, también compañeros de nosotros y de ustedes, están también haciendo sus pruebas, o mejor dicho, ya están jugando en la Liga de Estados Unidos. Bien, ¿qué has aprendido aquí, Rubén, también estos 3 meses aproximadamente que tienes aquí? Pues bueno, he aprendido un sistema nuevo para mí. He tenido la oportunidad de estar con gente de mucho nivel, que tiene mucha calidad como jugadores y también como personas. Y eso. ¿Qué le deseas tú a tus compañeros? Pues les deseo lo mejor, que se lo merecen, que creo que tienen mucho nivel, como ya he dicho, y creo que lo tienen todo para triunfar. ¿Los vas a extrañar? Sí, los voy a extrañar, pero prefiero que lleguen a lo más alto profesionalmente. Bueno, muchísimas gracias, Rubén.